esa altura del camino de estar tan lejos del mundo exterior, yo pienso que extraño mucho la comida de mi mamá en sí, los regaños de mi mamá completica la extraño. Extraño a mi mascota que por muy mal que me vaya a mí el día, mi mascota me está esperando todos los días. Quisiera irme mañana mismo, pero yo sé que llego allá y los tengo toda la vida. Me hace esta oportunidad, es una sola. Entonces, lo que extraño, llegará el momento en que lo tendré en las manos o en el espacio donde esté. La verdad, no tuve una buena noche. Al pasar los días, extraña a sus seres queridos. Me hace falta mi mujer, extraño de pronto saber cómo está mi hijo. Tal vez, aunque yo pues soy muy nómada y ando como por el mundo, pues siempre tiene uno la posibilidad de pronto de enviar un mensaje, de hacer una llamada y alejarse así como sin saber qué está sucediendo en el mundo real es un poco triste. Se siente uno realmente solo. Pero arréglamelo ahí. Arréglamelo en el corte acá. ¿Y me lo arreglas el corte otra vez acá? No, no es para hablar de eso, eso no. Loco, ¿por qué no se rapa del todo? No, no me gusta. Ay, pero agáchese, puede. No, rapa del todo sí no me gusta. Porque es el motilado mexicano, no es rapado del todo. Y el loco, está en su loquera, pues. Yo soy la estilista de él. Él me nombró como estilista. No tiene como a nadie más quien pedirle el favor, entonces soy yo. Y se me fue un poquito la mano, pero un poquitico nada más. Daisy, mira, le dije que un pedacito y me da el hueco que me abrió en la ceja esta mujer. Que mira, me le digo yo repulí la ceja y mira el hueco que me hizo. No, eso te quedó bien, eso vuelve y crece, pero es que la risa es con esa gracia, si usted hubiera estado cuando lo dijo. Ay, yo creo que la dañé. El loco es como esos niños que quieren experimentar, se había hecho una pequeña cortadita de cabello en la ceja y le dijo a Tatiana que se la puliera y no se la pulió, le hizo una chamba. Quedó muy extraño, el loco experimenta con su look y se lo cambió, me parece bacano, chévere. Eso no fue una cejota, eso fue un resejón. Yo personalmente estoy muy bien, así estoy tomando las cosas, levantándome temprano, disfrutándome de las nubes, de colores, de la estrella. Veo al grupo que están un poco más concentrado y cada persona como meditando y eso puede ser algo muy importante para el grupo. Tiene que ir desde que no ha ido y la única que no ha ido es Kelly. Que no importa si es mujer o hombre. Pero uno que no haya ido, faltan las mujeres. Faltamos solo mujeres. Ah, igual que las pruebas. Están diseñadas para ganar cualquiera. Y además tenemos la racha ganadora de capitanías, ¿qué más quiero? Una responsabilidad, mejor dicho, demasiado, demasiado grande. Se aproxima un desafío de capitanes. Soy muy consciente de que todos los desafíos de capitanes los han ganado los integrantes de los retadores. Estoy concentrada, voy a dar todo de mí para que esa racha se mantenga. Y la Teti, que tienes mucha pecho, digo, mucha presión. De pronto la suerte está de su lado. Si traiga el premio mayor. Ahí está todavía los 12 millones. Dije que si me ganaba eso, le ayudaba para mis sobrinos para un curso de inglés. Teti, que tenga la plata, no engaño, vamos a tener la plata de Mao y yo. Todas las capitanías que han habido, todas se han quedado en los retadores. Por ejemplo, yo me la gané, pero pues no me quedó un peso, que me cayó en la ruleta donde no debía. Mauricio también, pero el orgullo de nosotros es que las capitanías se han quedado acá. Si mi compañera Tetis volviera con ese triunfo, sería un orgullo más y tendríamos la frente más en alto a la que la tenemos ahorita. Está el bueno. Ánimo va a seguir subiendo. Todavía me acuerdo y me da risa. ¿Es la rifa? ¿Ah? ¿Es la rifa? Busca tres palitos, Jolie. Entre ustedes dos son niñas. Sí. Pero es la vuelta. ¿Quién gana? ¿El palo largo o la corta? El palo largo va. Faltan dos mujeres de los dos equipos, por favor. Pero yo que capitán o capitán. Sí, no importaba si eso era importante.
cara cuál? Largo. Largo. Las damas primero, obviamente. Perdiste, yo. Perdí. Yo dejé que con Jordi tomara de pronto el palito de la suerte porque pues si era para ella, era para ella. Desafortunadamente para ella y afortunadamente para mí es para mí. Y bueno, y me tocó esperar hasta enfrentarme con lo que yo pienso que va a ir, que puede ser Tatiana, por los paisas que falta, y Marta. Voy a competir, voy a dar lo mejor de mí. Y si en algún momento pierdo con una de las mujeres, está bien. O sea, no creo que por ser hombre tenga ninguna ventaja sobre las mujeres. Tati, ¿está por ahí? Tati, está por ahí. Le toca ya hoy. Ya fuimos todos. Ah, para la playa capitán. Para la playa capitán. Ah. Le toca a la Tatiana. ¿Quién crees que vaya al otro equipo? Creo que los retadores con Marta que escucharon. Ahí viene Marta. Salta Marta. Tatiana, que le dé gracias a Dios que va el desafío de capitanes viniendo de Playa Alta. Está bien alimentada, está descansada y le va a ir mucho mejor en la prueba. Me imagino que le va a tocar contra dos mujeres grandes, fuertes. Creo que tiene buenas rivales, pero esta chiquitica es una hormiga atómica. Ya ha demostrado muchas habilidades. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? Se siente el cambio, ¿no? El descanso todo. ¿Van a mandar a Marta? ¿Quién sabe si mandan un man? Andrés no ha ido, ¿cierto? No, pues yo no creo porque ya han ido varios hombres. Toca a las mujeres. Como seguro que esta es mujer. Siquiera no fuiste la vez pasada, pero no te va a ir bien. Voy con susto al desafío de capitanes porque es individual, porque no sé de qué será el desafío. Siempre se siente el temor de perder, pero yo voy con la fe que voy a ganar. Pues voy como con todas las ganas, ojalá se me den las cosas. Ojalá Tata hoy nos dé una sorpresa. Pero no la de Daniel, pues. Pero no la de Daniel. No, esa pelada es una guerrera. Es una vikinga también como usted, esa. De pronto nos da la sorpresa y trae su premio. Tatiana es una niña fuerte, es una niña guerrera, es una vikinga, como lo digo yo. Pero yo a mis compañeros les he tratado de decir, no se les olvide la humildad. Ustedes no vinieron solos. Lo digo porque a veces las personas decimos, voy con toda, voy por lo mío, esta es mi prueba. Nunca decimos, voy por todos ustedes. A mí me gustaría que Tatiana se ganara la capitanía y ver cuáles serían sus mejores palabras. Tengo fe, así con espíritu de golladora, pero con estrategia también. Acábenlas. Vamos a volver a alzar el espíritu de los retadores que no lo quieren por rebajía. Eso va a ser muy difícil. Chao. El hecho de ganar le subiría muchísimo el ánimo al equipo. Claro, todos estarían mucho más contentos y motivados para afrontar la prueba de salvación. ¡Cuídese mucho! La prueba es breve, la ruleta es la estresante. Me voy a afeitar las piernas para ir a la desafío de chicas. Bien. Ahora te dejas ganar y te golpeo. No, ¿por qué? Los hombres y las mujeres tienen la igualdad de condiciones. Por eso mismo. Al mal paso darle prisa, ¿no? Es con Marta, saludos. Dime. Si es con Marta, dígale que saludos. ¿Con doña Marta? Con la señora Marta y con la Tatiana. Son las únicas que faltan de los equipos. Me voy a bañar. Tengo una cita doble. Que Andrés regrese con un triunfo a la prueba de capitanes para el grupo va a ser como un granito más a eso que estamos cosechando. Como esta selección Colombia que no quería echar para adelante, pero que estamos como despegando. Y sería chévere que Andrés se trajera su beneficio, porque eso está más que hablado que si la gana va a ser su beneficio personal. Ojalá Andrés le vaya bien en esa prueba. Con fuerza, manejando la respiración y siendo muy inteligente. Listo. Santanderiana y Marta son dos macancanas contra nuestra hormiguita valiente. Es que no se puede repetir, puede mandar a tres.
si me trajera el triunfo, pues yo creo que ayuda mucho para el ego como mujer, creo que sería algo muy bacano. Sería demostrarme a mí misma que soy capaz de cualquier cosa y que lo puedo hacer, lo asumo y lo paso y lo vuelvo a pasar cuantas veces quieran. Por el orgullo, aquí estamos ya cuatro descabezados con toda. Es la última que falta porque nosotros no le pegamos ni a un sucio en la vida a nosotros. Marta por los retadores, Tatiana por los paisas y Andrés por los sobrevivientes son los tres capitanes de los equipos que se enfrentarán para ganarse el respeto de sus propios compañeros. Andrés, Marta, Tatiana, bienvenidos al desafío de capitanes. Bueno, está muy interesante esta combinación, dos capitanas y un capitán. Ustedes en este momento tienen una responsabilidad muy grande al ser elegidos capitanes de sus equipos. Esa responsabilidad también implica demostrarse a sí mismos que individualmente pueden dar una buena batalla. Entonces, el que venza en este desafío de capitanes no solo va a regresar a su playa con el orgullo de haber representado dignamente a su equipo, sino también habiendo fortalecido su imagen frente a sus rivales. Bueno, Andrés, ¿cómo te parecen tus rivales? No, es un honor para mí competir con mujeres tan fuertes. Estoy aquí por la suerte. En los sobrevivientes todavía faltábamos por representar como capitanes Jordi, Kelly y yo. Sí. Kelly, que es nuestra entrenadora, pues se encuentra un poco con algunos pequeños quebrantos de salud. No quiso participar y bueno, la suerte. Hicimos un palito de la suerte y Jordi sacó el que no era. El que no era. Entonces, pues me tocó venir a representar a los sobrevivientes. Para mí es un honor, como lo digo nuevamente. Conozco las capacidades de las dos chicas, son muy fuertes. ¿Y ya pensaste en qué harías con el beneficio? Bueno, mi equipo siempre ha manifestado que el beneficio es muy personal. Cada quien siempre tomó la decisión de pronto de adquirir el beneficio económico, sabiendo que igual hay una posibilidad de no llevar absolutamente nada. Yo manifesté que yo soy muy rico cultural y espiritualmente, económicamente no mucho. Entonces, creo que iría por el dinero, quiero estabilizar como mi vida y me ayudaría mucho para comprarle a mi prometida todos esos electrodomésticos que tiene una casa. ¿Cómo te motiva esa mujer, no? Estás enamorado, enamoradísimo. Muchísimo. Bueno, Marta, ¿cómo compararías momentos de tu vida con este desafío de capitanes? Lo comparo como cuando fui a representar a las mujeres colombianas en Irak, con una responsabilidad de mantener una imagen muy en alto. Y en este momento hay que mantener una imagen de los retadores en alto como se ha venido presentando, porque todos los enfrentamientos de capitanías, los retadores se han llevado el honor. Y es que el desafío de capitanes se trata mucho de honor, ¿no? Sí, honor, no tanto el orgullo es del guerrero. Es el honor, sí. Y es la responsabilidad tan grande de mantener esa racha. Tatiana, ¿y cómo te sientes tú con esa responsabilidad? Me siento importante, me siento feliz porque puedo demostrar que puedo hacer cosas muy buenas por mi equipo y por mí. ¿Y cómo lo recibió Playa Alta? Playa Alta nos recibió con muy buena comida. Las comodidades son supremamente buenas. Y pues hicimos como una tarde de spa, Daisy y yo, porque ya estamos muy aporreadas, el sol nos tiene muy secas. Pero muy bueno, delicioso, Playa Alta. Daisy la vienen turnando, ¿no? Entre retadores y paisas. Nada que los sobrevivientes pasan por allá. Algún día será. Bueno, en todo caso, muchachos, pues me siento de antemano muy orgullosa del desempeño que van a tener, que seguro será muy bueno. Chao.
Chao. Andrés, Marta, Tatiana, ¿cómo están? Bien, gracias. Yo creo que ustedes saben perfectamente lo que está en juego en esta competencia, sin embargo, les quiero recordar que el ganador de este desafío tendrá la posibilidad de escoger entre un beneficio personal o un beneficio colectivo. El beneficio personal es una suma de dinero, una cifra de dinero que podrá ser efectiva cuando esta lucha de las regiones haya terminado. El beneficio colectivo en este caso sería una cámara de video donde podrán registrar todos sus recuerdos y todas las historias que han tenido en estas playas, además de mandarles un videíto a todos sus familiares. Esta decisión va a ser completamente personal y privada. Les voy a contar en qué consiste la prueba de hoy. Esta competencia tiene 4 etapas y ustedes tendrán que ir superando utilizando unos elementos que encontrarán al inicio de la pista. La primera etapa es tiro al blanco. Con unas bolsas de arena tendrán que lanzarlas hacia un blanco que tiene una llave. Con cada golpe, ese blanco se irá acercando cada vez más hacia ustedes bajando por una cuerda. Una vez tengan esa llave, tendrán que cogerla y abrir un candado que liberará un puente y los trasladará hacia la segunda etapa. En la segunda etapa tendrán una cuerda con un arco. Esa cuerda tendrán que lanzarla las veces que sea necesaria para poder agarrar la segunda llave y poder liberar el segundo puente que los llevará a la tercera etapa. En la tercera etapa tendrán que fabricar una especie de caña de pescar con unos palitos de madera y unas cuerdas. Esa caña de pescar tendrá que ser lo suficientemente resistente y lo suficientemente larga para poder alcanzar la llave. Una vez tengan esa llave, tendrán que liberar el último puente que los conducirá a la última etapa. En la última etapa tendrán que coger una vasija, llenarla de agua y llenar unos cilindros. Una vez se haya rebosado el agua, tendrán la oportunidad de coger una última llave que los llevará a coger las banderas de sus equipos. El primero de ustedes que logre coger la bandera de su equipo y ponerla al inicio de la pista será el ganador de este desafío de capitanes. Les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes y pueden ir a sus posiciones. Gracias. Bien, Tatiana, Andrés, Marta, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya!
caigas, Marta. No, tú. Ah, ¿yo? De una. Soy como malo para las órdenes. No, juez, mucho. Tranquila. Tranquila ya, ¿qué más? Caigas, Marta, pero que caigas. ¡Pero rápido! Ya, ya. Tienes que traigas seis cositas de esas y no, me caigo. No, no, ya. You can fucking do it.
one more, baby. One for you. For you, that's it. Tatiana, ¿te rendiste? No, es que ya no había posibilidad. No había posibilidad de llegar. Ya él ya tenía casi el cilindro lleno. Thanks, God. Andrés, felicitaciones, eres el ganador de este desafío de capitanes. Gracias, gracias. Tatiana, Marta, ustedes perdieron en esta prueba. Deben regresar a sus playas con las manos vacías. Pueden retirarse. Como sabes, haber ganado este desafío de capitanes te da la posibilidad de escoger entre un beneficio personal, que sería el dinero, o un beneficio colectivo, que sería una cámara para poder grabar todos los recuerdos y todas las historias y experiencias que han vivido aquí en el desafío. Recuerda que eso es un beneficio colectivo. La cámara no te la podrás quedar, sino simplemente es para registrar los momentos que han vivido y que vas a seguir viviendo en este desafío. Es tu decisión, Andrés, si le cuentas o no a tus compañeros lo que sucedió en este juego. Bueno, Juan, pues la verdad pasamos momentos muy ricos con los sobrevivientes y sería rico pues poder guardarlos para un futuro, ya que eso no se repetiría, pero desafortunadamente a don Eduardo, el señor del arriendo, no le puedo pagar con mis imágenes, entonces que ruede la ruleta. Muy bien, Andrés. Ay, Dios mío. En esa ruleta hay cifras que van desde 1 millón hasta 12 millones de pesos, pero también hay 4 espacios en blanco. Eso significa que si tú, como ya dijiste, optas por coger el beneficio personal, yo la giraré y en el momento en que se detenga, esa será la cifra de dinero que te lleves. Recuerda que si llega a caer en alguno de esos 4 espacios en blanco, te irás sin el beneficio para tu equipo y sin el beneficio personal. Listo, vámonos. Que ruede la ruleta. Muy bien, Andrés, te deseo muchísima suerte. Voy a girar la ruleta. Gracias. Andrés, ¿puedes mirar la ruleta? ¡Sí! Gracias, Dios mío. Andrés, felicitaciones, te has ganado 12 millones de pesos. ¡Ah! Gracias, Juan. Gracias, Toyo. ¿En qué piensas gastar este dinero, Andrés? Le voy a comprar todos los electrodomésticos a mi mujer. Soy mochilero y siempre ando por la calle volteando. Vivo bacanísimo y conozco lugares que mucha gente que tiene todo en casa no ha ido, pero... pues por andar gastando en viajes no he comprado nada, entonces
esto tiene nombre. Y bueno, yo voy por 300 millones para mí. Andrés, recuerda que esta decisión es privada. Tú decides si contarle o no a tus compañeros lo que acaba de suceder acá en el juego. Sí, no, yo les cuento. Puedes regresar a tu playa. Gracias. Hay que ponerse a jugar o dormir para distraer el hambre. El tío se va a hacer maldades, se deja molestar. Y si uno se va a llevar de esta playa tan triste, porque esta playa es muy triste, muy bonita, pero muy triste. Toca buscar maneras de distraernos. Mero albino, parece un albino eso de Estados Unidos. Para Chubaca. No, parce, qué tristeza. Mira que estuviera Hanny tirando más caja que un hijo de pucha. Estamos esperando a que Marta venga con un triunfo. Nos gustaría que ella se gane su premio, pues por ella, porque de todas maneras es una oportunidad que se presenta y como es, hace parte de nuestro grupo, pues obviamente que quiere uno que esa persona sea quien se gane su premio. Ganó. No, adivine. Ganó, Tata. Adivine. No, mami, adivinando, no, queremos saberlo de una vez. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién ganó? Andrés, el de los sobrevivientes. Ah, mandaron un hombre, yo. Estoy re frustrada, yo no quería perder la prueba de capitanía. Para mí era demasiado importante. Me fallaron las cosas, pero yo creo que a veces las cosas son de quien las merece y las necesita. De pronto no la merecía ni la necesitaba yo en ese momento. Llegué hasta donde había que armar una vara, los palitos, y empezar a amarrar, amarrar, amarrar. Pero ya cuando yo ya estaba terminando los palitos, le faltaba a él solo una cocadita de agua para llenar el cilindro. Y se la llevó Juan de él. Bueno, intentaste. Sí, yo que le dije que vemos dónde. Yo les dije a ustedes, mándalo. Tatiana hizo mucho esfuerzo, sé que sí lo hizo porque es muy guapa, pero no lo ganó, entonces el reto de los guayas sigue. Capitanes sin barco, no tenemos que capitanear según eso, pero no, lo grande viene adelante y está adelante. Y vuelvo y repito, mis compañeras son guerreras y si esto se lo gana una mujer, el loco se sentiría orgulloso de haber ayudado a una de las mujeres también a llegar a ganarse esto. Tío, llegó la Chetis. ¿Dónde para ahí, tío? ¿Dónde para ahí? ¿Qué es eso? Que se abra un hueco y me trague la tierra porque cambié la historia de la racha, pero para mal. ¿Qué pasó? ¿Qué? Perdí. ¿Qué? Perdí. ¿Sí? Perdí. ¿En serio? No importa. No, perdí. Estuve a punto. Tío, ¿cómo estás? ¡Ah! No la encontraba. No, yo ya la había visto. Ay, tío, qué pena con ustedes. En el desafío de capitanes no me funcionó tal vez la estrategia para armar una vara. Me da mucha tristeza de no haber podido mantener la racha de todas las capitanías ganadas. Siento como algo de pena pues con mis compañeros. Cambiar la historia de las capitanías, pero para mal, no es muy bueno. O sea, se me reventaron los dedos de tanto joder amarrando la. ¿Con los dientes? Sí, a último me tocó con los dientes. Hasta que al fin Andrés la logró coger. La alcanzó. Y me alcanzó. Bueno, él, pues artesano, creo que es él, bueno, el mochilero, no sé. Entonces él como que cogió otra estrategia y los puso todos los palos como más unidos, sí. No sé. Uy. Puro cacho. ¿Qué, se los ganó o no se los ganó? No, yo tengo la fe que sí se ganó esa vaina. Aunque viniéramos para poder votar por él. Desde que Kelly asumió que era nuestra entrenadora de esta selección que no daba pie con bola, claro que sí ha habido un cambio. Y hemos tenido beneficios de esos cambios porque estamos completos y tenemos un jugador más. Era como que nos faltaba conectar un cablecito ahí
y lo hicimos y lo estamos haciendo y esperamos que en los siguientes desafíos se vea reflejado y que tengamos positivos resultados. El beneficio grupal era que una cámara para tomar imágenes y que después uno... ¡Tarán! ¡Claro, marica! ¡Bien, bien! ¡Ay, qué chima, Andrés! ¿Cuál era la prueba, Andrés? Fui a cumplir órdenes de mi entrenadora. La orden era, gánalo. Tenemos unas banderas que nunca hemos podido alcanzar. Trae esa. Gracias a Dios la prueba se me dio. Lo siento por ellos, pero pues me alegro por mí. La prueba era para cualquiera, hombre o mujer, porque ella tenía que tirar un aro con otra cuerda y tenía que alcanzar y traer la otra llave. Después tenía uno que llegar a otra estación, armar unos palitos, 12 palitos, y al final había un tarro así con una de esas vasijas cerámica y tocaba todo el equilibrio ir y venir, como por ahí que unas 12 veces hasta el río y... Llenarla. ¿Qué? Llenarla. No esperábamos otra cosa más de Andrés, sino que él trajera un premio más, porque el premio es ganar. Nosotros, ¿qué dijimos? Nosotros no vamos a mirar qué prueba es cada cosa, lo que nosotros queremos es ganar. No importa si es playa, no importa si es permanencia, no importa si es capitanía, lo importante es que los sobrevivientes siempre ganemos, no importa qué prueba, pero que ganemos. Y aparte que estamos rompiendo las reglas, era los retadores, entonces rompimos con ese paradigma y nosotros, los sobrevivientes, estamos empezando a mover nuestra bandera en forma bien. No, yo dije, si a don Eduardo le pudiera pagar con imágenes de la rienda, entonces yo dije, no. ¡Ruédenla! Entonces yo me di la vuelta y yo dije, que sea lo que Dios quiera. Cuando Andrés, te puedes voltear. ¡Bim! ¡12 millones! Por fin un capitán de los sobrevivientes gana una prueba y es... Más allá de que haya sido Andrés y de que se ganó la plata, yo me alegro personalmente mucho por él porque sé que necesita la plata, así como cada uno de nosotros, pero ya tenemos un capitán y con el premio mayor de la ruleta, eso es súper buen síntoma y es muy gratificante para nosotros como equipo. Entonces, feliz por él, definitivo. ¿Y hay de la, cuántas hay de la muerte? No, están 10. Solamente se han ganado los 11 que se ganó Roland y los 5 de... Y los 12. Y los 5 de Paisamán. ¿Cuál es el otro más alto? Y entonces Heidi no ganó nada. No, ni Leo tampoco. No ganó nada, la pillamos. Ni Leo tampoco. Me provocaba coger a Andrés y tirarlo por el equilibrio y yo, ¡cáigase! Yo le gritaba, ¡cáigase, cáigase! Y él es que, ¿quién, Marta? Y yo, no, usted, ¡cáigase! No, pero y yo sé que él es malo para el equilibrio. A mí me fue tan bien, me fue re bien. Era mucho equilibrio, mucho. Todo era equilibrio. Era cuatro líneas de equilibrio, pero era delgadito. Pero me bajó la llave primero, yo le tiré y me fue bien. Rezados no sé si estamos, pero que hemos perdido todas. Por lo menos a mí me da mucha tristeza. Teníamos las mismas posibilidades y no las aproveché o... No fui capaz de hacerlo. Yo quería ganar, quería sentirme bien conmigo mismo y vi que podía hacerlo, entonces da más rabia eso. Bien, bien. No, ¿qué pasó? Bien, mi tío. No, o sea... Se acaba de ganar al tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está haciendo? ¡Ay, tío! ¿El brazo? Abraza la teti, abraza la teti, así. Tío, no. No pasa nada, no pasa nada. No, pues ahora no, vamos a la prueba de salvación. El premio, pues. No, o sea, no tanto era el premio, era seguir la racha y el orgullo puede haber cambiado. Ahorita, ahora... Tenemos que ir a ganar la de salvación. Mis compañeros son muy humildes, ellos de todas maneras me dijeron pues que no pasaba nada, que íbamos a ganar la próxima competencia, que es la de salvación. En resumidas cuentas me recibieron pues bien, pero pues en sí yo en el fondo me siento mal con ellos.